Bueno, en esta época de regalos a los más pequeños de casa siempre les encanta recibir juguetes, pero atentos porque algunos pueden resultar muy peligrosos, incluso hasta los más populares, y esto según varias investigaciones. Este 2014 ha sido un año definitivamente muy bueno para mi carrera profesional. Yo me siento sumamente privilegiada de haber sido nombrada por Telemundo 51, que es un canal tan prestigioso, tan respetado y tan querido por nuestra comunidad, de haber sido nombrada por ellos como la presentadora de sus noticieros estelares de las 5:30 y las 6 de la tarde y también de las 11 de la noche. Eso implica, por supuesto, muchísima responsabilidad, muchísimo trabajo y también compromiso, no solamente con Telemundo 51, sino también con toda nuestra comunidad, que es para quien nosotros trabajamos. Bueno, y una familia del sur de la Florida. Hola, soy Marcos Miranda, actor, director y escritor. Y un excelente chef. Telemundo 51 también me ha dado la oportunidad de hacer un segmento que se llama Rostros de Nuestra Ciudad. Sale todos los sábados a las 5:30 de la tarde en el noticiero y es un segmento con el cual yo he llegado a muchas personas de nuestra comunidad, a personas conocidas y también a personas que casi nadie conoce, pero todos aportan muchísimo al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Yo creo que con ese segmento he llegado al corazón de mucha gente, como mucha gente ha llegado y está dentro de mi corazón. Acabo de ganar mi primer Emmy con Rostros de Nuestra Ciudad. Y es cierto aquella anécdota que se convirtió, bueno, en una suerte de leyenda, ¿no? De que castigaron a Redondo por una cosa que dijo de los muñequitos, de rusos. Los muñequitos rusos. ¿Cómo fue aquello? Yo estaba en el estudio ese día. Aquello se cayó abajo. Cuéntame lo que pasó, ¿cómo fue? Niño, si te portas mal te voy a poner un muñequito ruso. Ha sido un cambio también en mi vida. Ahora tengo menos tiempo libre porque tengo que dedicarme más, por supuesto, al trabajo. Pero gracias a Dios tengo una familia que me apoya muchísimo, un esposo que yo creo que me adora y una suegra que también me quiere. Y entonces mi suegra me ayuda mucho y me prepara la comidita de todos los días, una comida muy rica y también muy saludable. Así que desde aquí un besito también para Ángela, que es mi ángel también. Bueno, yo espero celebrar este fin de año junto a mi familia, como deseo que lo hagan todos ustedes también, dándose mucho amor, queriéndose muchísimo, que creo que eso es lo fundamental. Le deseo, además del amor, muchísima salud y mucha prosperidad, que es lo que yo también me deseo para el próximo año.